Buenas tardes, aquí estamos a punto de empezar el panel número 11 de este gran seminario que se llama Cultura y Constitución, que va más allá de la Constitución, pero nace un poco de mirar grandes temas país, grandes temas sociales desde una perspectiva cultural, no una perspectiva económica, ni jurídica, ni administrativa, sino una perspectiva realmente como más humana en el fondo. Y en ese sentido, este panel que viene ahora, es muy importante en este concepto de multiculturalidad, ¿no es cierto? Y cómo la cultura se va de alguna manera enriqueciendo y alineando, ¿no es cierto?, con estos desplazamientos en el mundo y cómo un poco los orígenes y las lenguas y todo un tema muy interesante que creo que a todos nos apasiona un poco de cómo se van confluyendo la historia y todo eso. Todos somos migrantes de alguna manera. Todos tenemos sangre, orígenes diferentes y alguna vez por eso también somos tan únicos todos. Así que, bueno, quiero dar la bienvenida al panel y también simbólicamente como a Chile, de alguna manera, a estos grandes invitados, Juan Carlos, Miriam, Roberto, María, Manuel y Héctor, que vienen todos, si no me equivoco, ¿no es cierto?, de distintos países. Latinoamericanos, ¿no es cierto? Y nada, y cada uno tiene su historia, creo que ojalá que nos puedan transmitir un poquito también de su historia porque también están en Chile. Ahora, el panel que lo va a moderar Juan Carlos tiene un objetivo también muy claro, que es un poco soñar cómo queremos, cómo quisiéramos que fuera este tema tan, tan amplio, la migración, cómo anhelaríamos que fuera abordado en el futuro, qué cosas deberían mejorarse, etcétera. Y desde una perspectiva cultural, acuérdense, no, no económica, ni jurídica, ni legal, ni nada, ¿ya? Así que Juan Carlos tiene la batuta del panel, yo me despido, los dejo y después nos reencontramos al final. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, entonces todos bienvenidos. Voy a hacer una pequeña introducción al tema en general, digamos, de la migración, como para contextualizar a la audiencia. Y después voy a presentar a los panelistas y después un poco la estructura, para que las personas que nos sigan sepan más o menos cuál va a ser la dinámica. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Pérez, llevo 24 años en Chile, soy colombiano. Yo llegué por un tema cultural a un festival mundial de teatro y me gustó tanto que volví después. Y yo soy parte de ese 1.500.000 extranjeros, viajeros o ciudadanos del mundo que por distintas razones decidimos quedarnos en Chile, razones de mucha índole, ¿no? Desde la migración económica, desplazamiento forzado, también por la situación de violencia en nuestros países. Y pues representamos prácticamente ya el 10% de la población en Chile. Y bueno, para nadie es un misterio que Chile es un país de migrantes. La diferencia es que en el último tiempo se ha incrementado, digamos, la migración de los países más cercanos a Chile, ¿no? No, no solamente desde Europa. Y pues eso ha generado también un crecimiento exponencial de la migración y con todas las consecuencias que eso trae. Pero así como hay algunas consecuencias no tan positivas, hay otras muy positivas y es también la mistura y el sincretismo que se va dando desde el punto de vista cultural, ¿no? Porque somos parte de la especie humana, digamos, y venimos cargados con nuestras mochilas de nuestra música, nuestros sabores, nuestros atuendos, nuestros vestuarios y nuestras ganas de aportar también a Chile. Entonces, algunos datos que me pasaba la compañera presidenta de la Coordinadora Nacional de Migrantes, que aproximadamente la migración se ha ido feminizando un poco, ha habido periodos y periodos, pero actualmente estamos más o menos igual, 51% de hombres, 49% de mujeres, y en algunos lugares es un poco, en algunas comunidades es mucho más amplio la presencia femenina, y todo lo que ello implica también, ¿no? La estigmatización y las problemáticas. Pero a grandes rasgos, lo que nos interesa es el tema del aporte o el sincretismo cultural. Y para eso tenemos unos invitados muy especiales que vienen desde distintas áreas. Entonces presento a Miriam Rodríguez, ella es cubana, profesora de danza, trabaja con proyectos culturales de atención al adulto mayor, menores y menores, y en universidades. También está Roberto Barreiro, que es argentino, vive en Chile desde el 2002. Dirigió bibliotecas, trabaja en librerías y escribe en sus ratos libres.
¿ya? También está María Moreira, que es abogada, máster en Migración Internacional y Políticas Públicas, consejera de Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile. Está también, nos acompaña Manuel Hidalgo, peruano, ingeniero comercial, miembro de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y candidato a la Convención Constitucional en el Distrito 10. Y tenemos también a Héctor Villanueva, dominicano, cantante, líder de la banda Swing Dominicano, dirigente social en Sociedad Dominicana en Chile. Entonces, esos serían los panelistas. Y voy a leer un poco, o sea, informar un poco la estructura para las personas que nos ven, para que sepan cómo se va a desarrollar este panel. Vamos a tener a grandes rasgos cuatro bloques, o tres más bien. En el primer bloque se le va a dar un tiempo de 8 minutos a cada uno de los panelistas para que nos hablen, nos esbocen sus ideas sobre la vinculación que ellos ven entre la cultura, la constitución y la migración. Y una segunda pregunta o tema que les pedimos que resuelvan en esos 8 minutos son los sueños y anhelos que tienen respecto a esta temática, ¿no? Migración, constitución y cultura. Después de que todos han pasado, cada uno 8 minutos aproximadamente, vamos a pedirle a cada uno de ellos que también elabore como unas pequeñas propuestas concretas, ¿no? 3, 4 minutos en que puedan desarrollar cómo visualizan ellos algunas ideas para trabajar esos temas. Y al final, pues, se hará un cierre por panelista para que esboce sus últimas ideas o se despida con algún mensaje. Esa sería la estructura más o menos de este panel. Así que yo creo que vamos a partir, para que yo sé que la gente está nerviosa en sus casas y ansioso de escucharnos sobre estos temas. Así que voy a partir en el orden que me aparecen en la cámara, digamos, en esta primera instancia, y después le doy la vuelta. Miriam se está preparando, se está. Hola, chiquillas, me mataste. Bueno, voy a hablar desde mi perspectiva de experiencia que he tenido, aunque no lo he podido aplicar aquí en Chile, pero sí en otros países. Para nadie es un secreto que todo proceso histórico de un país está vinculado a la cultura y a la migración. En un momento determinado, todos en alguna medida hemos migrado, como habías dicho anteriormente, por cualquier circunstancia. Y cuando hemos llegado a esos países, pues hemos tratado de mezclarnos en la sociedad y ahí se produciría lo que se conoce en el arte como el sincretismo cultural. Uno llega con sus ideas, con sus propuestas, con la añoranza de los bailes, de la comida, de las tradiciones de su país. Y muchas veces algunos tenemos un fuerte choque cultural precisamente porque son costumbres totalmente diferentes a las nuestras, independientemente que estamos unidos por fronteras, pero el problema cultural se hace muy fuerte. De así de a poco uno en el andar de la vida y en el tiempo que uno lleva en el país va tratando de irse enrolando y va mezclando su cultura y la va adaptando a la cultura del país donde decide vivir, porque se dice que uno donde llega debe de hacer lo que se ve, aunque no siempre uno aplica el 100% porque a uno no le gusta desprenderse de su cultura, pero sí es bueno que a los lugares que lleguemos tratar de irnos mezclando de a poco, porque no podemos llegar a un país que es el nuestro a imponer y a cambiar. Entonces yo pienso que esta vinculación de la migración con la constitución y la cultura es muy importante. Todas las historias de los países en un momento se tiene que hablar sobre la cultura. Y muchas veces los mismos países, el nativo, desconoce un poco su propia cultura. Existe un desarraigo de identidad cultural impresionante. En los países donde yo he vivido, no voy a hablar específicamente de Chile, pero muchos países sí viven, se preocupan por el desarrollo económico, el político, pero no le dan importancia a la cultura. Y un país que no tenga un aporte cultural es un país sin memoria, porque los que pertenecemos a la cultura quizás nos miren en menos, porque no producimos,
Nosotros no somos, no hacemos una producción, nosotros no entramos en un proceso productivo, nosotros somos arte, nosotros somos pasión, pero nosotros formamos, yo podría decir que el 70% de lo que debería ser la formación del hombre integral. ¿Por qué? Porque un hombre puede estar muy estresado, puede tener mucho dinero, puede tener poco, a lo mejor no tiene nada, pero cuando nosotros los artistas llegamos de una manera directa a ese corazón, esa persona cambia su punto de vista y su perspectiva y cambia su forma de enfrentar la vida, porque el arte alimenta el alma. Y precisamente esa es la función de nosotros los artistas. Y en el caso de los artistas que hemos venido como migrantes, que pasamos a formar ese ejército de reserva de los artistas migrantes comparado con los artistas nativos, también jugamos un papel importante en esa formación, porque le vamos a dar parte de nuestra cultura para engrandecer la cultura del país a donde decidimos llegar y a donde decidimos hacer vida y a donde decidimos mostrar nuestras tradiciones y nuestra cultura. Por eso no se puede ver una diferencia entre cultura, migración y constitución. Yo pienso que todo debe estar muy unido, todo tiene que estar estrechamente vinculado, porque solamente así vamos a tener hombres, mujeres y una sociedad con un criterio y con un desarrollo cultural pleno. Miriam, Gracias. gracias a ti. Te quedan 3 minutos. Entonces, para redondear un poquito, ¿cuáles serían como las proyecciones entonces hacia el futuro? ¿Cómo vislumbras tú? Bueno, primero que todo, lo que se debería hacer es tratar de hacer una política cultural primero del propio país, de Chile, identificarse ellos como nación, como identidad cultural, para permitir que nosotros podamos entrar, porque nosotros también formamos parte de eso. Pero si en principio no se tiene conciencia de sus artistas, de sus personalidades, los que están presentes y los que ya no están, si no se le valora y no se tiene en cuenta, ¿cómo nos van a tener en cuenta a nosotros? Entonces yo pienso que debe haber un cambio desde las mentes y desde arriba para una proyección futura. Perfecto, muchísimas gracias, Miriam. Entonces, más o menos Por nada. estamos supremamente bien. Entonces ahora le doy la palabra a Roberto Barreiro. Entonces la vinculación de migración, constitución y cultura y después los sueños y anhelos sobre esta temática. Ok, muchas gracias, gracias por estar acá. A ver, para mí el tema más interesante o el tema más complicado que hay en este momento en la relación entre migración y cultura en Chile es el hecho de que Chile hasta relativamente poco, digamos, menos de 10 años, no había sido un país de inmigrantes. No era un país que tenía en su ADN la idea de que vienen gente de otros lados a vivir de manera frecuente y de manera grande. Eso implica que su cultura se desarrolló de una manera bastante, no sé si decir aislada, pero sí como se llama, con rasgos personales y reducidos básicamente en su gran mayoría a los nativos del país y con muy pocas migraciones, sobre todo, no sé, yo cuando llegué en el 2003, la única migración fuerte que había acá era la peruana, la migración argentina y la migración boliviana, si bien existía, era menor, digamos, la única migración seria que se veía. Por lo menos de los últimos tiempos, hubo migraciones anteriores, yo los croatas, pero la única migración fuerte que había era la peruana. En los últimos 7, 8 años diría que eso cambió, tenemos lo que decías vos, un 10% de población más, y eso es una, un, eso va a ser una, un, es, eso automáticamente genera un cambio en la cultura. Cuando llegamos de todos lados y empezamos a mezclar sabores, gustos, ideas, posibilidades, formas de pensar, formas de haber estudiado, formas de haber trabajado, condiciones laborales, todo un montón de cosas que van cayendo acá y que mi pregunta clave, la pregunta del millón, la pregunta que creo que se están haciendo todos es, ¿cómo influye esto a la cultura general? ¿Cómo esta mezcolanza se va aportando? Yo me preocupa que la cultura chilena, como nunca tuvo esa experiencia, ¿cómo la va a procesar? ¿Cómo va a procesar esta cosa? Sabemos que hay sectores que básicamente lo que quieren es que no se procese, quieren que como ya básicamente
vuélvanse para su casa, digamos, ¿no? Esa es como la posición de sectores incluso inesperados, ¿no? Digamos, yo me he encontrado con gente que nunca me hubiera imaginado diciendo, no, pero los extranjeros hacen tal cosa, bla, bla. Gente que no me lo hubiera esperado, digamos, ¿no? Tenemos política, tenemos partidos políticos que básicamente lo predican. Pero la gran mayoría, creo que el punto clave es que no sé si la cultura chilena está logrando en términos institucionales, y creo que ese sería el verdadero desafío que tiene que hacer la cultura chilena en este momento, tanto a niveles de asumirlo en términos sociales como hasta en términos de marcos legales, ¿no? Digamos, estamos hablando de la Constitución, esto tiene que estar pensado. ¿Cómo hace, qué procesos hace para poder asumirnos como parte de los que vamos a vivir acá? Porque, amigos chilenos, les vamos avisando, nos vamos a quedar. No es que tengan mucha opción, digamos, estamos acá, vivimos acá, comemos acá, pagamos impuestos acá, pagamos cuentas, estamos viviendo en las mismas condiciones que ustedes, nos pagan los mismos sueldos, sufrimos lo mismo, tenemos que pagar las mismas cuentas, vamos a quedarnos acá. Con algunas, más o menos, la lidiamos, de hecho a veces jugando, corriendo en contra, porque la verdad es que creo que a todo inmigrante le pasa que no, cuando migra, raramente termina en el lugar, tiene que empezar desde abajo, sin contacto, sin cero, sin nada, hay que empezar como de cero, hay que arrancar desde más atrás. ¿Y cómo se llama? Y es complicado, o sea, es difícil, pero igual nos quedamos, estamos asumidos que vamos a vivir acá. Pero bueno, me parece que el principal desafío en general de la cultura chilena, y eso tiene que verse en un montón de estamentos, no sé, en el sistema educativo, en el sistema social, en el sistema político, en un montón de lugares más, ¿cómo se van a tratar estas cosas que venimos a aportar nosotros y cómo las vamos a trabajar? ¿Cómo las van a fusionar? ¿Cómo las van a mezclar? ¿Cómo van a ser el mejunje final que conforme esto? Ese para mí es el desafío más difícil que tiene la cultura chilena en este momento. Tiene que pensarse cómo nos van a tener que bancar y cómo nos van a tener que asumir que estamos acá, digamos, porque no le sirve a nadie que nos pongan unos chalequitos amarillos, nos pongan cadenas y nos suban al avión, digamos, ¿no? Eso es como medio terrible. No va, eso, por más que hagan eso, no van a echar a todos, ¿tá? Van a tener que acostumbrarse que estamos. ¿Qué le vamos a decir, viste? Nosotros queremos quedarnos, no es que tampoco estamos, nos queremos rajar, queremos quedarnos, pero bueno. Aprendan que vamos a estar acá, y me parece que ese es un desafío que realmente tenemos que lograr. Sin eso no tenemos mucho más que no se va a lograr nunca cuajar algo, y creo que este es el momento ideal para asumir desde la Constitución el hecho de que somos parte de este país, agregando cosas, pero somos parte de este país y de esta sociedad. Eso. Perfecto, Roberto. Y para redondear entonces ese, porque ya esbozaste parte de esa pregunta 2, ¿no? Los sueños y anhelos. Pero ¿cómo ves tú entonces a futuro, ahora después de la Constitución, cómo podría ser esa, desde el punto de vista institucional, esa concreción de esa y esa aceptación, digamos, un poco regulada, no sé si impuesta por una ley? Mi experiencia, yo vengo de un país, como Argentina es un país que tiene en su Constitución, en el preámbulo de su Constitución, una frase que dice que se vive en la Argentina, la Argentina está pensada para nosotros, para los argentinos, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Es un país que desde el vamos, desde 1853, aceptó la idea de la migración como forma de constituir la nación. Eso hizo que Argentina sea un país muy crisol de raza desde siempre. Digo, mi papá era español, mis abuelos eran hijos de italianos y de portugueses, qué sé yo, tengo gente que viene de todos lados, digamos, desde siempre. Creo que Chile tiene que empezar a asumir en términos constitucionales que Chile también es un lugar para todos los hombres del mundo de buena voluntad que quieran habitar el suelo chileno. Eso, me parece que sería el anhelo principal. Perfecto, muchísimas gracias, Roberto. Bueno, y ahora tocaría el turno a María Moreira. María, lo mismo, ¿no? Entonces esbozar, y me imagino tú además tienes una mirada, no sé si es del otro lado, eso no suena bien, pero
cierto que no, como residente desde la más tierna infancia en Chile, ¿cómo ves este tema y además desde el campo de la academia, ¿no? Desde la cátedra de racismo e inmigración de la Chile. Gracias, Juan Carlos. Estaba pensando que el otro lado era el lado más fome o aburrido de los abogados y abogadas. Y me costó salirme de mi formación profesional de abogada para pensar este tema. Sí creo que para poder avanzar en el reconocimiento igualitario de los derechos de las personas inmigrantes es muy importante el cambio cultural. Y en ese sentido es fundamental que movimientos como Fuerza Cultural, que se identifica también en relación a actores culturales, puedan aportar también desde la cultura a este cambio que necesitamos para poder ser un país más acogedor. Creo que eso no se cambia por leyes, no se cambia por la Constitución. Necesitamos ahí construir una sociedad distinta entre todos y para ello es súper importante lo que pueden hacer también los actores culturales y cómo promovemos esas diversas culturas y la convivencia de las diversas culturas. Y bueno, para partir, lo primero que pensé en relación a esta conexión entre cultura, migración y constitución es cómo nuestra constitución actual reconoce a la migración y esa diversidad cultural. Nuestra constitución no hace ninguna mención a la migración. Hay una completa omisión respecto de el cómo reconocemos a las personas migrantes y cómo los integramos. Pero por otro lado, la Constitución también reconoce la igualdad de derechos a todas las personas, no establece distinción entre extranjeros y nacionales. Y eso es algo clave y que ha sido positivo y que nos ha permitido también reclamar judicialmente muchas formas de discriminación que han tenido que enfrentar las personas migrantes, y yo espero que no retrocedamos en eso, en ese reconocimiento de igualdad formal, que sabemos que no es suficiente, pero el establecer ya diferencias que se nos ocurra, por ejemplo, ahora establecer derechos para chilenos y para migrantes, creo que puede ser un retroceso si es que no tenemos ojo que el eje debe ir a ser siempre la igualdad de trato para todas las personas. Creo que si nos tomamos en serio ese principio de la igual dignidad de todas las personas, eso, en eso no deberíamos retroceder. Y también en cuanto a cómo podríamos también construir una nueva constitución que reconozca esta diversidad cultural, pensaba en ejemplos de otros países en que reconocen, en estados que se reconocen como pluriculturales o multiculturales, hay distintas fórmulas de lenguaje para reconocer esa diversidad cultural y también la importancia de hacerlo, de reconocer primero esa pluralidad cultural en la Constitución, no solo porque quede bonito en la Constitución, sino porque eso también obliga a todos los órganos del Estado a reconocer esa pluralidad cultural en cada una de las competencias que tienen que ejercer. O sea, todos los órganos del Estado deberían, al adoptar una política, reconocer primero, que hay una pluralidad de culturas y que por tanto se tienen que adoptar medidas concretas para asegurar que esas diferencias culturales no impliquen barreras de acceso para poder ejercer derechos, que es algo que lamentablemente tienen que enfrentar todos los días las personas migrantes, ya sea en cosas más evidentes como dificultades para poder entender por el idioma, también brechas culturales. Nosotros recibimos muchos migrantes latinoamericanos que pese a hablar el mismo idioma, muchas veces no nos entienden y nosotros no los entendemos a ellos por estas diferencias culturales que tenemos. Y eso también se puede transformar en una brecha y puede generar mucho daño a esas comunidades. También pienso como en nuestra herencia colonial, en todavía establecer un trato diferenciado para los inmigrantes europeos versus el migrante que tiene más rasgos indígenas. Eso también implica un cambio cultural súper fuerte, que parte también por reconocer a nosotros mismos como mestizos, que parte por reconocer también a nuestros pueblos indígenas. Entonces creo que el que esté en la Constitución puede ser un aporte primero para hacer esa visibilización, ese reconocimiento de que sí, vivimos distintas culturas en este estado, es un estado pluricultural.
Ahí podemos tener discusión en relación a cuál puede ser la mejor fórmula lingüística para reconocer esa diversidad, pero creo que es fundamental que esté. Y también, por otro lado, que el reconocer esas diferencias no implique diferencia de trato, no implique retroceder en algunos avances que hemos logrado a través de este reconocimiento de la igualdad para todas las personas, el establecer diferencias entre nacionales y no nacionales. Fantástico, María. Una última como contrapregunta. ¿Tú cómo ves, digamos, en estos sueños y anhelos también el tema de la población, digamos? Porque nosotros estamos en círculos muy, muy estrechos, a veces como en una caja de resonancia, pero también como a veces se nos olvida ver lo que le pasa al chileno promedio, ¿no? De a pie, cómo nos ve, cómo crees tú que más allá de la Constitución, como decías tú también, ¿no? Que es necesario un cambio más profundo. ¿Qué crees tú que más preocupa o le asusta al chileno y a la chilena promedio de este fenómeno como creciente de la migración? Creo que es una muy buena pregunta y no sé si yo personalmente, a mí también me cuesta entender muchas veces las distintas formas de discriminación que enfrentan las personas migrantes y este miedo que hay a lo desconocido. Creo que también desde una situación de privilegio, creo que a veces es más difícil verlo, quienes están expuestos a distintas formas de explotación y discriminación, a veces pueden tender a tener más miedo porque se ven desprotegidos por el Estado en muchos ámbitos. Y yo creo que esa desprotección también es un caldo de cultivo para poder incentivar nacionalismo, xenofobia y echarle la culpa al migrante de todo lo que pasa. Y creo que eso es lamentablemente lo que ha pasado en estos últimos años. Yo creo que ha sido una política muy clara el gobierno de echarle la culpa al migrante de todo. Y eso es una tragedia. O sea, yo recuerdo cómo evolucionó un poco este discurso desde la campaña de Piñera y Sandón, en que empezaron a criminalizar la migración, empezaron a hablar de la migración en términos negativos. Y de ahí recuerdo que me preocupó mucho, porque hasta ese momento era un tema que pasaba más desapercibido políticamente. Y eso es negativo en el sentido de que no podíamos adoptar políticas y avanzar, por ejemplo, en la regulación de una ley de migración acorde a los nuevos tiempos, pero también creo que la politización del debate nos genera nuevos riesgos, como el aprovechar también políticamente este reconocimiento de un otro, una amenaza que le viene a quitar derechos a los nacionales. Pero creo que hay suficiente evidencia empírica de que eso es falso y creo que hay un desafío también para los académicos de poder transmitir esa información, porque, no sé, hay toneladas de papers que no sirven para demostrar esto, pero algo pasa que esa información no llega a los electores y parece que sigue siendo una medida que le da ventaja a los políticos establecer o tener un discurso nacionalista y populista y xenófobo. Perfecto, muchísimas gracias, María. Bueno, y ahora viene Héctor Hidalgo, que tiene la particularidad de pues ser candidato constituyente en el distrito 10. Entonces, la primera pregunta o la primer tema, ¿no? ¿Cómo ves tú esta vinculación entre la migración, la constitución y la cultura? Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo tengo la ventaja de estar en Chile desde 1971, 50 años, 45 ellos aquí, en realidad 5 años en Argentina. Y entonces, quiero decir para quienes hoy día vivimos la cultura del neoliberalismo y la inexistencia en realidad de una cultura popular, que en Chile el movimiento popular del siglo XX, del siglo pasado, fue portador de una cultura popular potente, no solamente con dos premios Nobel de literatura como Pablo Neruda y Gabriela Mistral, no solamente grandes exponentes de una música llena de sentido humanitario como el Gracias a la Vida de nuestra hermana Violeta Parra, o del gran Víctor Jara,
o las músicas de Quilapayún o de Inti Illimani. En ese Chile de antes del golpe militar, en ese ambiente en que también hoy bien hermanos latinoamericanos crecieron grandes creaciones culturales, la pedagogía del oprimido, la educación popular de Paulo Freire, la teología de la liberación de tantos teólogos de la liberación que pasaron por aquí, la teoría de la dependencia para explicarnos la relación de nuestros pueblos y nuestras economías en el contexto de una economía mundial. Y luego, y era una cultura popular tremendamente seductora, y no me quedé en Chile, sino porque fui capturado por esa cultura y esa pasión de ese pueblo que fue abatido a sangre y fuego. Luego, claro, vinieron estos 47 años de neoliberalismo y se instaló otra contracultura, no cultura de la mercantilización del sentido de la vida, del dinero como medida de éxito en la vida, del individualismo, el consumismo, el endeudamiento, la cultura de la muerte, de la violencia, de la discriminación, que hace presente esa canción chilena que dice: es peligroso ser pobre amigo, es peligroso ser pobre amigo. Hoy estamos por una parte en un momento en que en Chile un proceso de rebelión popular que partió en 18 de octubre de 2019 ha abierto un nuevo espacio. Estamos en víspera, estamos viviendo la crisis de un orden neoliberal en la patria donde nació el neoliberalismo y se instaló el neoliberalismo. Pero aún no termina de morir lo viejo y todavía no aparece con toda su fuerza lo nuevo, como diría Gramsci. Y en este sentido diría la primera batalla que tenemos, la más importante que tenemos los migrantes en Chile, sin lugar a dudas, es la batalla político-cultural. Estamos viviendo, tanto en Chile como en el mundo, la intensificación de la cultura del odio, del racismo, de la discriminación. Efectivamente, como decía Sebastián, no solamente contra los migrantes, contra los pueblos indígenas, contra los afrodescendientes, contra los refugiados y desplazados. Ahora, es parte de la maniobra de las clases dominantes en todo el capitalismo, tanto en el capitalismo central como en las oligarquías criollas, en el capitalismo periférico, acrecentar el odio y el miedo en los sectores populares y de ingresos medios hacia los pobres de la ciudad y el campo, nativos y extranjeros. Por eso más que xenofobia, esto es aporofobia, ¿no? El odio al pobre, sobre todo si es extranjero, por supuesto. Es la aplicación de una vieja máxima de dividir para reinar y crear un falso enemigo como culpable de las políticas de ajuste o de las crisis que ellos han impuesto, de la rebaja salarial, de la falta de acceso suficiente a bienes públicos o a servicios, como ocurre con los jardines infantiles, y como lo están volviendo a hacer actualmente. Esta mañana, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, le dijo al periodista Rafael Cavada que la migración de los últimos años en Chile había provocado el freno del proceso del crecimiento económico y del desarrollo en Chile. ¡Qué estupidez más grande! ¡Qué inaudito! ¡Qué increíble que alguien que debiera saber mucho de economía responsabilizara a los migrantes que hemos rejuvenecido y calificado mayor la fuerza de trabajo disponible en Chile, hemos elevado la productividad promedio de este país, y que nos vengan a decir en un programa de televisión, en Chilevisión, esta mañana, que nosotros estamos provocando esto? La verdad es que sembrar la ignorancia, la desconfianza y la sospecha entre las clases subordinadas han sido por siglos eficaces mecanismos de las clases dominantes para mantenerse como tales. Ahora, ¿cómo luchamos contra eso? Yo digo que no basta con que perfeccionemos o mejoremos las leyes antidiscriminación y que incorporemos esas leyes antidiscriminación dentro de nuestra legislación nacional e incorporemos, por cierto, las convenciones internacionales contra la discriminación, el odio, el racismo. Es mucho más importante que eso. Tenemos una batalla más allá de la legislativa, porque una cosa son las cosas escritas en el papel
en las leyes, en la Constitución y en las leyes. Y otra cosa es la convivencia cotidiana. Y en ese sentido creo que nosotros, los migrantes, tenemos una batalla que dar. Y es una batalla en que estamos respondiendo. Y los migrantes, los activistas que compartimos su lucha y esperanza, en presencia del éxodo de las comunidades migrantes que llegan a nuestro territorio, estamos multiplicando espacios e iniciativas como nuestras ollas comunes, nuestros desayunos migrantes, para acogerlas con un mínimo de dignidad a nuestras hermanas y hermanos migrantes. Al mismo tiempo, es preciso que nosotros conquistemos el corazón de los pueblos y sociedades por las que atravesamos y a las que llevamos, con nuestra carga de dolor y de empeños por salir adelante en la vida. Digo también que es fundamental que sigamos entregando esos reflejos de nuestra alma, que son nuestra música, nuestra comida, nuestros bailes, nuestra música, nuestras festividades, nuestras comidas, nuestras tradiciones culturales y espirituales y religiosas. Como lo hemos hecho en los barrios Yungay, como lo hemos hecho cuando hemos replicado el Festival de Barranquilla, allí en Ñuble con Lira. Es preciso que combatamos el crimen extendido por el capitalismo neoliberal, que busca destruir toda confianza entre los seres humanos. Busquemos construir esa confianza y proclamemos nuestra voluntad y nuestra disposición a refundar la convivencia social, porque estamos en Chile reconstruyendo la cultura. Vamos hacia una nueva hegemonía de cultura popular dentro de la cual un rol fundamental, por cierto, lo tienen sus pueblos originarios. Un rol fundamental, por cierto, lo tienen sus pueblos trabajadores. Un rol fundamental lo tenemos los pueblos migrantes. Porque vamos a construir en base a la acogida y la integración, de la aceptación sin reservas del otro y de la otra, distinta a cada cual, en pie de igualdad, abiertos a la complementariedad, al reconocimiento de la identidad de cada quien como punto de partida para caminar en la construcción de una convivencia superior enriquecida con los aportes de todas y todos. Me dejo hasta ahí. He leído, en realidad, compañeros, y les he compartido parte de mi exposición en la Asamblea Internacional de la organización Alianza Internacional de Migrantes, el mayor movimiento migrante mundial que hoy día, más temprano, celebró o conmemoró, más bien, el Día Internacional de los Trabajadores. Esta fue parte de una ponencia que tuve la oportunidad de exponer en noviembre de 2018 en Ciudad de México, llamando a dar la batalla político-cultural de las y los migrantes en el mundo actual. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, salen temas bien interesantes, ¿no? El de la industria cultural también, ¿no? Que está como parte de su proceso neoliberal, cómo se ha cosificado también un poco el tema de la cultura, los ritmos también se vuelven negocio. Pero bueno, yo soy el moderador, perdón. Héctor Villanueva, por favor, en 8 minutos cuéntanos estos dos, cómo vinculas tú la migración, la cultura y la constitución, y cómo ves tú, cómo anhelas, cómo prevés el futuro respecto de la evolución de estos temas. Hola, ¿qué tal? Saludo, gracias Juan Carlos, muchas gracias a Fuerza Cultural por la invitación. Señores, la migración es un proceso natural, y es tan natural que hasta los animales lo hacen. Lamentablemente para muchos, ven la migración como un acto hasta delictual muchas veces. Vemos por ahí muchos políticos, muchos candidatos haciendo la campaña, su campaña basada en la erradicación de la migración. Pero cuando una persona decide migrar, que empaca una maleta para irse a vivir a otro país, no solamente se lleva ropa, no solamente se lleva cosa que va a necesitar en el camino o cuando llegue. Se lleva su cultura, se lleva su gastronomía, se lleva su costumbre. Y donde llega, la impone. O no la impone, pero la practica. Y al practicarla, eso se va masificando
y se va expandiendo dentro de la comunidad donde viva. En mi caso, yo salí de República Dominicana hace ya casi 13 años. Vine por 3 meses aquí a Chile. Ya se multiplicaron esos 3 meses. Pero yo salí con mi música, salí por la música. Y yo he tratado, al igual que todos mis hermanos dominicanos, de dar a conocer la música, la bachata y el merengue, que es la música de República Dominicana. Lo mismo hace Miriam con el son y la salsa de Cuba. Igualmente cada migrante que está acá en Chile. Por ejemplo, yo tengo conocimiento de cómo se fusiona la cultura, porque mi familia en Chile es chilena. Entonces yo vengo con mi arroz con habichuela, pero aquí están los porotos con rienda. Entonces, el poroto y la habichuela es lo mismo, pero se comen diferente. Entonces, lo que hemos hecho es negociar entre un día comemos el arroz con habichuela, otro día comemos la habichuela con los espaguetis. Ahí vamos negociando. Y así mismo con la música. Un día escuchamos bachata, un día escuchamos merengue, pero un día escuchamos la cumbia. Vemos con entusiasmo cómo el chileno disfruta una cumbia, cómo esa expresión de gusto, de sabor. Pero ahí está cómo se exporta la cultura, cómo comenzó la cumbia en Chile. La cumbia llega en los años 60, cuando llega Luisín Landáez desde Venezuela, trae la cumbia. Inmediatamente le inyectó ese sabor al chileno y el chileno lo cogió como bueno y válido. Y hoy hay muchos chilenos que no le vengan a decir que la cumbia no es chilena. Hay gente que no acepta eso. Entonces ahí está lo que es la migración y cómo el migrante viaja con su cultura. Hoy estamos aquí en Chile con muchas discusiones de si la migración es buena, de si la migración es mala. Pero depende también de dónde venga esa migración, porque aquí en Chile históricamente ha habido migración alemana, los turcos, y nadie ha dicho nada. Todo el mundo está callado. Los alemanes son dueños de la mitad del sur y todo el mundo calladito. Ahora, de 10 años para acá, que empezamos a llegar nosotros de República Dominicana, de Haití, de Colombia, a masificarse, ahí ya la cosa como que no gusta un poco. Entonces, ¿la migración es mala, es buena o depende quiénes sean los migrantes? Eso es lo que tenemos que tratar de aclararlo, porque hay mucha gente que lo quiere decir, pero no se atreve a decirlo. Oye, no le gustan los negros, pero dígalo, atrévase a decirlo. No venga, como dice aquí popularmente, no venga con medio día. Diga la cosa tal y como son. Nosotros ahora, mañana, vamos por el tercer retiro. Entonces, si yo tengo derecho a ese tercer retiro, es porque yo trabajé, es porque yo aporté. Y aporto en lo económico, aporto en lo cultural, aporto en todos los sentidos. Por lo tanto, ese discurso de que la migración, como decía Manuel hace un ratito, ha estancado la economía, eso es mucha mentira de quien lo diga. Tenemos que estar claro y tenemos que repetirla una y otra vez. Y nosotros tenemos que andar defendiéndonos siempre, porque muy poca gente nos defiende. Todavía hay mucha gente que sepan que eso no es verdad, pero se queda callado. Entonces, nosotros tenemos que andar con el discurso siempre. Sí, nosotros somos buenos. Tenemos que andar con las estadísticas, con los numeritos bajo el brazo, para cuando alguien nos diga algo. No, mira, yo soy esto. Y no debería ser así. En cuanto a lo cultural, Chile, no todo Chile, pero hay mucha gente que es mezquino hasta con la misma cultura chilena. Aquí hay artistas internacionales que se han hecho millonarios con los chilenos, llenando a Viña del Mar, llenando el Movistar hasta 3 veces al año. Pero lamentablemente en esos conciertos donde esos artistas se llevan hasta $1 millón, no hay un cantante chileno. Y al Festival de Viña del Mar, que reparten millones de tajos, cuando llevan un artista chileno, lo tiran a la cola a las 4 de la mañana, cuando ya la gente no lo puede ver. Entonces lo llevan como por el cumplido. Por lo tanto, si eso es con los chilenos, imagínense con Héctor Villanueva, que viene con una bachatita, un merenguito de por ahí,
del Caribe. Por lo tanto, son muchas cosas las que se deberían llevar a la Constitución, porque hay cosas que vive la gente día a día, como es la música, como es la pintura, como es el baile. Entonces, se debieran hacer intercambios culturales, pero no, porque lo hacemos, pero no tenemos la fuerza necesaria. Eso tendría que venir gubernamentalmente, que el gobierno sea parte de eso, que el Ministerio de Cultura tenga recursos disponibles para ese intercambio de cultura que enriquece, ayuda a convivir uno con los otros. Porque aquí yo puedo poner una canción dominicana y si el vecino no la conoce le va a molestar. Pero si fuimos a un concierto juntos, se transmitió por televisión y la gente lo vio, lo escuchó, dice, ah, mira, eso fue lo que sonó en tal concierto. Ya la gente lo familiariza, lo asocia y la gente aprende a querer eso. Pero lamentablemente la cultura, tanto local como la migrante, casi miente en todos los países, no solamente aquí en Chile, está para la cola. Viene de adorno, viene para ayudar. Imagínense ustedes si se prendiera la televisión y no hubiera una película, si no hubiera una teleserie, si no hubiera un documental, si usted prendiera la radio y no hubiera una canción, ¿cómo sería el mundo? O sea, es importante la cultura, es importante la música, es importante el arte. Y yo creo que tenemos que abogar para que se le dé la importancia que esto tiene. ¿Y qué pasaría si no existiera? Lo voy a dejar hasta ahí, porque son muchas las cosas que hay que hablar, pero lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Héctor, así como clavado en el tiempo. Súper bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora viene la segunda parte, que serían como unas propuestas que cada uno de ustedes pueda deslizar, propuestas, ideas concretas para ir cuajando este fenómeno de la migración y la cultura. Tienen 2-3 minutitos ya para esbozar así como ideas que ustedes tengan. ¿Comienzo yo? Ya, dale, Miriam. Bueno, yo pienso que la propuesta fundamental que se debería hacer para este nuevo Chile multicultural es hacer una política cultural desde el gobierno, desde el Ministerio de Cultura, de que el arte y la cultura debe ser una enseñanza desde los inicios, desde la escuela, desde la primaria, para que ese niño se comience a crear y a formar una nueva cultura. Y ahí debe estar los pueblos indígenas, la propia cultura chilena y la propia cultura migrante, porque nosotros llegamos para quedarnos y Chile va a ser un país y es un país multicultural. Por lo tanto, debe haber una política cultural que incluya a los migrantes también, que no sea una política cultural solo para nativos, sino que incluya también a los migrantes en este proceso de formación, porque el hombre, mientras más cultura tenga, va a tener un mejor desarrollo cultural y va a dar mayores aportes a su propio país y a los países que han llegado aquí para conformar su cultura multicultural inmigrante. Perfecto, gracias. Entonces, una política cultural amplia, ¿no? Desde la más tierna infancia. Por supuesto, es que en los niños es que se comienza a gestar, porque ya las personas adultas tienen su propia idea y su propio criterio, que es difícil que se les cambie, pero nos corresponde, porque está visto, la mayoría de los migrantes de la generación intermedia ama la cultura caribeña, y es porque no conoce más allá de lo que nosotros le hemos podido enseñar. Entonces, pienso también que primero hay que amar su propia cultura para poder tener una visión más amplia de las culturas que nos están llegando, porque Chile es un país rico en cultura y en artistas que hoy por hoy mucha generación no los conoce. Y no se puede olvidar, es prohibido olvidar la cultura de un país. Eso es innegable. Sí, salir, voy a meter la cucharada como decimos, salir un poquito más allá del septiembre, ¿no? Que es la época en que supuestamente se vive en los colegios y en los jardines esta chilenidad, pero de pronto un poco mal entendida, ¿no? Que es más como disfrazarse, más que aprender y profundizar. Y también, bueno, con la migración, cada curso toma un baile típico de algún lado y ese sería como toda el barniz pseudocultural, ¿no? No hay una mirada profunda al fenómeno desde la educación. Muchas gracias, Miriam. Entonces, pues nada. Roberto Barreiro,
ideas concretas, propuestas. Ok, a ver, a mí me parece que hay dos propuestas súper importantes para poder manejar este tema. Hay muchas, pero centrémonos en dos. Una me parece que en el proceso a largo plazo hay un tema clave que es la construcción adentro de una educación. Volvemos a hablarlo, el problema de la educación es crucial en Chile. Necesitamos una educación que no solo funcione de manera pluricultural, sino que aparte los procesos de inclusión de los estudiantes, sean por clase, por país, por género, todo, sea de manera integrada. Se necesita una nueva educación con un cambio integral de la mirada. No va a servir que mejoremos las capacidades educativas. Esto, si seguimos manteniendo adentro de los lugares, de los colegios guetos, guetos de clase, guetos de sociedades, guetos de países, guetos de cultura. Para poder integrar a las sociedades a largo plazo, la única herramienta que tenemos es la educación. Un sistema educativo integral que una a todos, que nos permita conocernos a todos, que mi hija sea de Argentina, con tu hija que es de Venezuela, con tu hija que es chilena, con tu hija que es haitiana, con tu hijo que tiene plata, con tu hijo que no tiene plata, se puedan juntar y conocerse en ese espacio. No sé cómo haya sido las experiencias en otros países. Mi experiencia indica que la principal forma en que Argentina logró integrar los procesos culturales de toda esa gente que llegó inmigrante ha sido a través de la educación. Sin ese sistema va a ser siempre muy difícil, vamos a estar siempre presas de estos tipos que nos dicen no, porque los inmigrantes nos vienen a sacar la plata, mientras mandan la plata para Panamá, porque eso no tienen ningún problema, una cuenta en las Bahamas, pero eso es otro tema, ¿no? Por otro lado, también hay una cosa que es verdad que también hay que aplicar en el proceso, en un proceso legal, que es el hecho de tratar de estandarizar las formas en las que se integra de términos legales a los diferentes países, porque efectivamente lo que decía Héctor, de que hay diferentes migraciones. Yo, al ser argentino blanquito, que vengo de un país que es como el París de Sudamérica, nunca tuve problema, pero si hubiera sido peruano me hubieran tratado muy mal, por poner, o ahora no te digo si fuera haitiano, que no me entienden. Y esto se traduce incluso hasta en términos de cómo uno se anota en el registro civil. Por ejemplo, yo tengo dos ciudadanías, argentina y español, porque mi papá era español. Cuando me fui a inscribir acá con el registro de COSO, a mí me salía, inscribirme como argentino, $300. Cuando por español me salía 10.000 pesos. Pues hostia, que soy español. Legalmente soy español, aunque no tengo nada que ver. Pero es eso, deberíamos establecer que, ¿cómo se llama?, todos los inmigrantes se les tiene que cobrar la misma plata, generar las mismas estructuras, darle las mismas cosas. Eso, me parece que eso es como los dos temas que quisiera rescatar, digamos, como para hacerse. Eso. Muchísimas gracias, Roberto. María. Voy a tratar de no repetirme, estoy muy de acuerdo con lo que ya plantearon Miriam y Roberto. Bueno, insistir con el reconocimiento general de esta diversidad cultural en la Constitución, pero también establecer mandatos específicos para los distintos órganos del Estado que tienen que implementar políticas que reconozcan esta diversidad cultural. Me llamó la atención que la Constitución de Bolivia menciona 109 veces la palabra cultural e interculturalidad y aterrizan este mandato general a mandatos específicos de los distintos órganos que tienen que implementar estas políticas en el ámbito de la educación, la salud, el acceso a la justicia, que creo que ahí es fundamental. Entonces no nos podemos quedar solo con este mandato general, sino que también tenemos que pensar en esos mandatos específicos que podrían no estar en la Constitución, sino que en leyes posteriores, pero tiene que haber ahí una conciencia generalizada respecto a todos los órganos del Estado, del reconocimiento de esta diversidad cultural. También es fundamental la participación de las personas migrantes y el resto de las poblaciones tradicionalmente excluidas, considerando también a los pueblos indígenas y todos los grupos que han sido tradicionalmente excluidos en la definición de políticas culturales que reconozcan esta diversidad y en todos los ámbitos también en que se requiera considerar también esta diversidad cultural, en educación, salud. En todos esos ámbitos es necesaria también la participación de los grupos excluidos. También para eso necesitamos una institucionalidad que permita y obligue también a las autoridades para asegurar esta participación.
Y también creo que es fundamental establecer, esto es muy de abogada, establecer mecanismos de exigibilidad. No, no, esto puede quedar en letra muerta si es que no establecemos mecanismos para que las personas puedan reclamar ante la vulneración de sus derechos culturales también debieran ser derechos exigibles en caso de que sean vulnerados. También, más en concreto, apoyar candidaturas de constituyentes que también reconozcan el valor de esta diversidad cultural y al mismo tiempo el tratamiento igualitario en el acceso a derechos, eso es fundamental, tenemos que apoyar esas candidaturas y también yo creo que promover el diálogo con quienes piensan distinto. Creo que es fundamental también entender esos miedos de las personas que terminan apoyando estos discursos, que no son pocas, lamentablemente. Y creo que hay que tratarlos también con consideración, no digo tolerar los discursos xenófobos, pero sí tratar de entender también al otro. Poner en práctica esta valoración de la diversidad cultural y también de entender a esas personas que pueden expresarse de manera discriminatoria, para también construir juntos propuestas que a ellos también le hagan sentido. Eso. Muchísimas gracias, María. Yo vuelvo a dar mi punto de vista, discúlpenme, no me vayan a expulsar del panel, porque concuerdo mucho con María del punto de vista del lenguaje, ¿no? Si nos construyen como enemigos y nosotros también caemos en el juego, ¿no? De increpar, de irnos con un lenguaje odioso ante los que piensan distinto, pues no podemos, como migrantes, tampoco abrirnos espacio, ¿no? A lo mejor hay que hacer ese proceso de revisar nuestros mecanismos también, ¿no? Así como haciendo mea culpa de cómo pedimos o solicitamos el espacio, ¿no? Pero bueno, ya, ese es otro tema. Manuel Hidalgo, tú puedes darnos tus propuestas, tus impresiones sobre este tema. Amigas, compañeros, mi sueño tiene que ver no solamente en Chile, sino en nuestra América Latina y el Caribe del presente, con la construcción de una integración de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestros barrios, una integración indo-afro-mestiza latinoamericana y caribeña. En América Latina hay 10 millones de inmigrantes, en América del Sur hay 10 millones de inmigrantes, 8 millones de ellos son de otros países sudamericanos. Y si a esos 8 millones le sumamos la inmigración caribeña de cubanos, dominicanos, haitianos, estamos más de 8 millones y medio y cerca de 9 millones. 9 de cada 10 inmigrantes, no solamente en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia, hoy son migrantes intralatinoamericanos y caribeños. Y ese es un dato no mayor, no menor, de tremenda trascendencia, porque no son inmigrantes turistas, no, son inmigrantes de pueblo. Hoy día tenemos a nuestros pueblos latinoamericanos viviendo, y caribeños, viviendo entre nosotros. Y por eso es fundamental, porque este siglo, América Latina se convierte en colonia de una potencia asiática, o podemos llegar a ser el continente que hemos soñado ser, y que responde a nuestra. ¿Cómo construimos esto? Desde una perspectiva constitucional uno podría decir, claro, hay que instalar nuevos valores y principios, nuevas bases de ciudadanía, estados plurinacionales e interculturales. Instalemos como valores y principios la comunidad, la solidaridad, la complementariedad, la equidad, la interculturalidad, cuando interculturalidad significa encontrarnos en una cultura sin sobreponernos una sobre la otra, en pie de igualdad. Ahora, ¿cómo lo construimos desde un barrio? Bueno, hay que desarrollar a nivel comunal planes de inclusión e interculturalidad. No solamente una oficina de migrantes, no. Una dirección de inclusión e interculturalidad que desarrolle planes de inclusión e interculturalidad en la salud, en la educación, desde los jardines infantiles, desde la sala cuna, desde los guaguaguas, como diríamos en quechua, las casas para niños, hasta la salud, por supuesto, la seguridad social, el acceso a la justicia. En efecto, necesitamos efectivamente dotarnos de una institución, porque efectivamente en la construcción, aparte de valores y principios, ya decíamos, plurinacionalidad, interculturalidad, pronunciarle efectivamente el derecho a la cultura, no solamente
de la cultura de talentos, de excelencia, la cultura como un derecho de masivo. ¿Cómo es posible que en Chile los cabildos y asambleas territoriales que se han sistematizado, fíjense que ninguno de ellos planteó la cultura como una demanda fundamental? Ninguno de ellos. Vean la síntesis de los debates de los cabildos de asambleas territoriales. No reclamaron el tema de la cultura. La cultura es esencial. Es esencial. Así como debiera serlo el deporte y debiera ser la ciencia y la tecnología. Porque sin cultura no vamos a ninguna parte. Efectivamente. Y entonces hay que poner financiamiento y tiene que fortalecer. Que el Ministerio de Cultura es un apéndice, es el ministerio con menos plata, creo que es menos plata que ciencia y tecnología, menos plata que nadie. Necesitamos potenciar la cultura masiva y también de talento. Y finalmente, por supuesto, necesitamos que eso se construya desde los barrios, desde las comunidades, para que desde allí nuestros niños, nuestros jóvenes, aprendan a vivir en interculturalidad, en complementariedad, aprendan a vivir los nuevos valores de un Chile que tiene que ser profundamente latinoamericano y caribeño, profundamente hermanado con sus pueblos indígenas, con nuestros pueblos afrodescendientes, con nuestros pueblos mestizos. Perfecto, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, no sé si se han fijado ahí, la gente allá en sus casas han ido comentando y han ido apareciendo como ideas bastante interesantes que de repente en la última intervención después de Héctor se podrían tomar en el cierre final. Héctor, entonces, ¿qué propuestas, qué ideas crees tú que se pueden instalar o proponer? Ahora sí. Bueno, hablando de migración, hablando de cultura, hablando de constitución, hay que crear espacios donde estos temas sean visibles, donde mi cultura, la cultura de cada migrante que está acá, sea conocida, porque, como decíamos antes, hay muchas mentiras. No, los migrantes son delincuentes. Mentira. Sí, puede haber un migrante que haya robado, que haya violado, pero ¿qué porcentaje? Si habemos 1,5 millones de migrantes acá, ¿cuántos son los que roban? ¿Cuántos son los que cometen delitos? Entonces, es importante que esto esté a la luz pública, que se sepa cuál es el aporte real que hacemos los migrantes acá en términos culturales, en términos económicos, en todas las facetas y en el término también delincuencial, porque así vamos haciendo la comparación. ¿Cuántos son los delincuentes? ¿Cuántos son los trabajadores? ¿Cuánto es el aporte que se hace culturalmente? Es bueno que estén esos espacios en un estamento gubernamental para que el gobierno no sea nuestro mayor perseguidor, que en estos momentos está siendo así, lamentablemente. Tenemos un presidente que habla y habla siempre de ordenar la casa, ordenar la casa, ordenar la casa, pero lamentablemente está implantando medidas que desordenan más la casa, porque esa medida que está imponiendo lo está haciendo y la gente lo que hace entonces es saltarse a la verja, porque la puerta de donde se debe entrar ordenadamente está totalmente cerrada. Así que yo creo que más que nada eso, creación de espacios para el migrante y su cultura. Ah, caramba, parece que nos hemos portado muy bien porque tenemos 1 hora y media, llevamos 1 hora, hemos estado muy rigurosos con el tiempo, me pasé. Así que ahora en el cierre a lo mejor se pueden extender un poquito y podríamos tomar algunas de las preguntas y cosas que han ido surgiendo en los comentarios del público. Migramos como nuestros derechos, este tema de que, claro, de que lo han comentado acá, ¿no? También de que estamos... se está viendo mucho una discriminación muy, muy enfatizada con sobre los compañeros afrodescendientes, o como ellos mismos me dicen, dígame negro, ¿no? Afrodescendiente le suena muy, muy ciútico, por decirlo, ¿no? Yo soy negro, y se reivindica también esa condición desde el lenguaje, ¿no?
y bueno, varias ideas que han ido por ahí surgiendo, ¿no? Entonces, hay como deslizadas varias ideas, hipótesis, propuestas. Entonces, ahora en el tiempo que nos queda más o menos 25 minutos, un poquito menos, les pediría entonces que hiciéramos, no sé si una especie de conversación o que cada uno esbozara ya como en macro, como ideas o cosas que a lo mejor no están tan ceñidas al estricto rigor de la migración, la constitución y la cultura, pero que podríamos ir como deslizando también para ir nutriendo un poquito más el tema. ¿Les parece? No sé si alguien quiere tomar la palabra para no ser tan ordenados. Nos pasamos. Bueno, aprovecho que fui el último de esta ronda para mencionar un sueño que tengo yo. Y es con el tema de la migración. Para mí, ojalá que la migración no fuera una necesidad. Ojalá que la migración fuera una opción. Ya, me voy a vivir a Chile un tiempo, Chile está bien. No dije que yo tenga que salir porque, wow, no tengo comida para darle a mis hijos. Me dicen que Chile está bien. Voy para allá a ver si consigo trabajo. Ojalá que la migración no fuera eso. Que fuera una opción de uno ir a vivir porque me gusta X país. Eso es un anhelo que tengo yo, que ojalá en algún minuto de los tiempos venideros el mundo pueda ser así. Súper. Sí. Ayudaría muchísimo, pero esto es un problema ya que va más general, que nos dejáramos de joder con esta idea del neoliberalismo de que como ya necesitamos un mercado de reserva grande, entonces, ¿cómo se llama? Si tuviéramos un pensado tener países donde haya trabajo para todos, ayudaría que la gente no se fuera y que si se fuera, se fuera por una opción. Pero bueno, Latinoamérica hace demasiado tiempo que tiene marcada esta idea de que no, es que tenemos que tener siempre un ejército de reserva, o sea, un montón de pobres esperando filas para laburar barato, y claro, y si vienen los inmigrantes, podrás usarlos a, ¿cómo se llama?, que nosotros somos los culpables de que venimos acá a sacar la cosa, cuando nuestro territorio, como en su territorio, no tienen tampoco trabajo. O sea, ayudaría mucho eso y ayudaría que, volviendo al tema de Correa Sutil diciendo, no, porque los inmigrantes somos el problema. No, flaco, el problema es que, como ya que vos, la plata que tenés la estás mandando a Miami y no la estás invirtiendo en Chile. Si invirtieras en Chile, ¿cómo se llama?, habría más trabajo y nos dejaríamos de joder y tendríamos trabajo. El inmigrante, el chileno, estaríamos todos felices y seguramente vos perderías un poquito de plata. Pero no te vas a morir de hambre, dejate de hinchar. Eso. Perfecto. ¿Quién estaba? Miriam, Manuel, María. Extiéndanse más con confianza, nos quedan todavía tiempo. Bueno, mira, mi sueño, yo no he tenido mucha suerte aquí en Chile en cuanto a lo que es el trabajo real que me hubiese gustado hacer. Lo he hecho a pulmón, lo he hecho a pecho y lo he hecho a lo popular porque llegué yo y yo quiero que conozcan mi cultura. Pero yo tengo un proyecto en mente desde que llegué y no lo he podido hacer y en Chile me ha sido más que imposible, no en otros países donde he vivido, porque como le había dicho anteriormente a Juan Carlos, yo he sido una migrante total. Yo con Chile llevo 13 países y aquí es donde estoy anclando y aquí es donde estoy viendo el verdadero fuerte problema de la migración. El sueño que yo tengo es hacer un proyecto cultural que se hizo en Cuba hace mucho tiempo y se mantiene, y no como, no lo quiero hacer como una invasión, sino lo quiero hacer como un proyecto cultural porque ayuda mucho. Mi proyecto sería La Colmenita. El proyecto de La Colmenita es trabajar con los niños, y con los niños, a la vez que el proyecto sea música, danza, teatro, literatura, y que todos, tanto nacionales como migrantes, podamos ver en ese proyecto una solución, no a los problemas, porque problemas van a haber siempre, pero sí a una forma de canalizar, porque nuestros niños tienen muchas cosas por preguntar y muchas veces la limitante que tenemos los adultos, los propios padres, por un problema cultural o que no les da el deseo de aprender, vamos inculcando a los niños esos problemas que a corto plazo nos traen más problemas. Eso es uno de mis sueños, y otro de mis sueños es que nos permitan a los migrantes trabajar tanto como se le permite a los nacionales. Le pongo un ejemplo. Yo trabajaba en un colegio abierto donde hay muchos migrantes, muchos.
la mayoría. Y desde que llegué me dijeron, tienes que trabajar en esto. Y le dije, ¿pero por qué? Si esto es un grupo, esto es una escuela abierta, donde hay niños de México, de Perú, de Haití, de Colombia, Venezuela y chilenos, ¿por qué solamente tengo que hacer un solo género? No, tienen que permitirnos expandirnos. Si tenemos el conocimiento, que nos permitan hacerlo y que se nos pague igual que a los mismos nativos. Porque a mí me sacaron, porque no les interesó el proyecto que yo hice, y lo que me dijeron fue que era por problema de dinero, y quien pagaba no era la escuela, lo pagaba una particular. Entonces, eso a veces como que molesta. Yo si fuera otra, podría haber creado un sentimiento de xenofobia y de odio hacia el nacional, pero no, no está en mí, porque yo tuve una formación cultural maravillosa. Yo vengo de un país con poco, pero que le dio mucho valor a lo que es la cultura, el deporte y la salud. Y entonces tal vez por eso tenga otra mentalidad y lo vea desde otro punto de vista. Yo voy a seguir insistiendo y, como decía Silvio, yo me muero como viví. Yo soy artista y yo voy a morir con las botas puestas, y el proyecto mío lo quiero que sea así, de integración para todos, no para una minoría. Muchísimas gracias, Miriam. Anoté todo acá. María, Héctor se cayó. ¿Qué le pasó? Héctor nos abandonó. Está en campaña. Manuel Hidalgo fue que se fue. Yo sigo aquí. Perdón, la edad ya no veo bien. Son igualitos. Nos falta un poco el pelo a los dos. María. Bueno, me queda poco, creo que dije todo lo que quería decir, pero recojo lo que dijo Miriam recién y Roberto en relación al potencial que tiene la cultura y la educación para poder cambiar y superar estas barreras que tienen que enfrentar las personas migrantes. Creo que muchas veces el discurso político o el derecho o estas otras herramientas tradicionales que se han ocupado para combatir la discriminación no ha sido posible, porque quizá no falta llegar al corazón de las personas, y yo creo que en eso la cultura es puede ser una herramienta súper poderosa. Y ahí hay, o sea, creo que estoy muy de acuerdo con lo que dijeron también en relación a la negación de nuestra propia identidad cultural. Como tenemos que partir por reconocernos mestizos, latinoamericanos, como esas cosas esenciales que muchos otros países latinoamericanos tienen una mayor conciencia y reflexión al respecto. Creo que en Chile nos falta mucho todavía. Así que nada, espero que este espacio de repensarnos, de construir a partir de esta nueva constitución, nos sirva también para poder hacernos estos cuestionamientos y abrirnos a la riqueza que nos aporta la migración, que nos aporta también el reconocernos a nosotros mismos como mestizos y sentirnos orgullosos de eso. Creo que hay muchas oportunidades que tenemos que aprovechar, y ojalá que no se nos pasen en este proceso. Así que, nada, yo creo que invitarlos a todos a aportar también, a construir, no solo criticar lo que hay y a nuestros políticos, sino que poder aportar eso. Quería solo aportar una cosa respecto de lo que decías de la identidad cultural chilena. Es una identidad cultural chilena que tiene muchos aportes inmigrantes. Digo, cuando vos tenés, en el campo tocan rancheras mexicanas, como se llama en la ciudad, se toca cumbia, que viene de Colombia, como se llama, los chicos de la edad de mi hija, que es adolescente, están escuchando K-pop coreano, o sea, los chicos de la gente de 30, 35 años hace hip-hop, que viene de Estados Unidos. Eso son mezclas culturales, o sea, eso también forma parte de su identidad. Los prisioneros hacen rock, el rock no es chileno, por lo menos que yo sepa, no se originó en Chile. Así que las mezclas hay que asumirlas, y vienen asumiéndolas desde tiempo. Ahora vean lo que nosotros vamos a traerles para poder ir incorporándolo, porque va a estar igual, digamos. La cultura, como decía alguien ahí en uno de los mensajes de Facebook, uno interactúa todos los días en la cultura y uno hace esas mezclas. Una persona dice que era serbio, venezolana, chilena. Y sí, es eso, nos vamos a mezclar.
les guste o no les guste, perdonen, vamos a bailar cueca con ritmo de cumbia, o nos vamos a vestir nos vamos a andar vistiendo con ropa y vamos a bailar cueca, qué sé yo, no sé, pero se va a mezclar. Acéptenlo, vamos a estar, no vamos. Una palabrita antes de terminar, y es que creo también que es muy importante que no solamente vinculemos el tema de migración con cultura. Estamos viviendo un cambio civilizatorio, un cambio de paradigmas, ¿no? Y afortunadamente muchas veces con la migración también vienen otros cambios de paradigma que ayudan a fortalecer esto. El tema del paradigma de nuestra relación con el medio ambiente, con nuestra madre naturaleza, ¿no? Venimos de pueblos muchas veces, y nuestros pueblos originarios nos han planteado el tema de vernos como parte de la naturaleza, ¿no? De crear comunidades, no solamente de integración, sino de buen vivir, de equilibrio, no solamente entre los seres humanos, sino entre nosotros con la naturaleza. También en la migración está el tema del feminismo, ¿no? Y acá está cambiando todo un esquema patriarcal que vino desde mucho antes el capitalismo, pero que también persiste hasta el momento. Y entonces también el tema de incorporar una mirada más bien feminista, un equilibrio, una equidad de género. Está también el tema de la diversidad sexual, este tema de las interseccionalidades, ¿no? Y en este sentido, pienso que el cambio civilizatorio que buscamos no solamente habla de la interculturalidad, de la plurinacionalidad, sino también habla del equilibrio con el medio ambiente, con nuestra madre. Los derechos de la naturaleza son tan importantes como los derechos de los seres humanos. Y en este sentido, igualmente el tema del feminismo, que definitivamente los seres humanos tenemos que entender que hombres y mujeres somos todos portadores de las mismas potencialidades, de las mismas capacidades, de los mismos derechos, y debe haber una equidad perfecta entre nosotros. Lo mismo que las diversidades de opción sexual deben ser también son parte de la realidad, y debemos integrarlos a esas personas en igualdad de derechos con todos. Creo en ese sentido que el cambio cultural que buscamos es un cambio cultural en el cual los derechos que las personas migrantes exigen y exigimos deben ser parte de ese mundo que es ancho y abierto para todos. Un mundo donde quepan, como dicen los hermanos zapatistas, todos los mundos. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, entonces nosotros vamos cerrando. Voy a hacer antes de eso, hace rato quería contar una anécdota porque se ha tocado tanto y está así en la punta de la lengua, y si no lo hago no puedo dormir esta noche. Yo llegué a Chile en el 93 a un festival mundial de teatro, el primer festival que se hizo como para apoyar el cambio y la llegada de la democracia, y me enamoré de Chile. Me encantó Chile, me enamoré de Chile, y bueno, tuve la suerte de ser amado también. Y volví en el año 97 ya a radicarme acá, y el primer trabajo que tuve fue en una fonda La Chilombiana, la hacíamos unos chilenos y colombianos. Yo no entendía mucho, porque cuando yo decía La Chilombiana, todo una risa nerviosa se deslizaba en el ambiente. Y la particularidad de la fonda La Chilombiana es que teníamos música en vivo, y yo no entendía, yo pensé que iba a ser música tradicional chilena. Entonces, claro, estaba dos o tres grupos de cueca, y habían grupos de cumbia. Yo estaba recién llegado, no entendía por qué había cumbia si eran fiestas patrias chilenas. Bueno, partía la fonda, fueron 4 días, fue una de esas fondas largas, y sonaba la cumbia y todos los chilenos a bailar. Pa, pim, pa, aquí, pa, pim, pa, allá, y sonaba la cueca y salían muy pocos. Entonces una chilena me sacó, le dije, pero yo no sé bailar. No, eso se aprende rápido. Y me sacó, yo ahí medio tieso, ahí medio bailando, le agarré el paso a la cueca, y había una cámara de Chilevisión, y salí yo. La fonda nuestra ganó el premio a la mejor fonda por tener música chilena en vivo, y salía yo ahí bailando cueca, yo el más chileno de todos, y yo me trae mucho el recuerdo de lo que decía Héctor, Roberto y todos, ¿no? De este desapego a veces, ¿no? Que hay, que uno percibe también de pronto un poco de timidez que existía antes, ¿no? Porque hablando de cultura, yo soy profesor hace muchos años, desde que llegué, recuerdo que los hombres no bailaban mucho, y llegó el H. Bahía,
y comenzaron los niños a bailar, a moverse, a hacer coreografías, y fue un cambio paulatino a través de lo musical, ¿no? Entonces se deslice ahí también este tema de la cultura en estos ejemplos, ¿no? Cómo se van, nos vamos misturando y cómo nos vamos relajando, ¿no? Entonces hace 20 años era un hombre bailando, era muy raro. Yo era el rey de las salsotecas, la maestra vida. Yo no bailaba muy bien salsa, pero no paraba en toda la noche porque me sacaban la chilena a bailar. Yo ahí, huepa, por eso me vine para Chile en realidad, no fue por otra razón. Porque era el rey de la maestra vida. Saludos a la... Porque en el país del tuerto, del ciego, el tuerto es rey, ¿ya? Entonces, bueno, ya conté mis anécdotas, tengo 100.000 más, pero no puedo contarlas ahora porque ya me jalan las orejas. Entonces, para cerrar un poco el panel, y bueno, las ideas y las grandes como ejes que hemos tocado están vinculados justamente a eso. Por un lado está lo institucional, un cambio de constitución, lo normativo, las leyes, cómo podemos constituir y construir una constitución entre todos y todas. Y como decía María, es importante que nosotros los migrantes participemos. El nivel de abstención de los migrantes en las votaciones, los que podemos votar con 5 años de residencia y una serie de obligaciones, es muy poco todavía, votamos poco, ¿no? Nosotros hicimos una campaña, ¿no? Migrantes por el apruebo, para que los migrantes votáramos, y ha sido difícil, y ahora tenemos candidatos migrantes y estamos buscando el voto de los migrantes, pero dependemos del voto de los y las chilenas. Entonces, por un lado va la vía institucional, ¿no? Leyes, normas, instaurar políticas públicas serias, concretas, que desde la más tierna infancia promuevan el conocimiento de la cultura y de mano de el fortalecimiento y la integración de las comunidades migrantes también, y de todo tipo, como decían ustedes, ¿no? No solamente los migrantes, sino a las etnias, a las mapuches, a los aymaras, a las todas múltiples naciones que conviven acá en Chile, una política pública que recoja eso, ¿no? Seria, bien estructurada. Y por otro lado tendríamos elementos un poco más amplios que escapan a la institucionalidad y tienen que ver con formas, ¿no? Con maneras en que podemos usar y promover también desde nuestros lugares de acción el reconocimiento de la identidad propia, el respeto por la diferencia y por las opiniones de los demás, y la manera en que también hacemos nuestros la empatía, digamos, hacia los demás. ¿Cómo podemos construir, integrarnos con o sin leyes, pero cómo podemos integrarnos los unos y los otros y las unas y las otras para ir trabajando hacia un futuro mejor para Chile, que es lo que todos queremos, ¿no? Y aquí me viene otra pequeña anécdota. En un grupo que estábamos por ahí por el apruebo, yo decía que los migrantes votábamos y me dijeron, ¿y por qué votan? ¿Cuál es? Digo, porque yo vivo acá, pero tengo hijo chileno, pago imposiciones, me retienen el 10%, pago impuestos. Y fue interesante cómo ese solo comentario hizo que la persona entendiera que no éramos tan extraños, como decía antes María, ¿no? Nos han construido como criminales, nos han criminalizado, pero somos y tenemos las mismas necesidades, comemos, bailamos, cantamos y vivimos, respiramos, pero a veces no nos damos cuenta también, ¿no? De ese proceso, que somos tan parecidos y tenemos algunas diferencias, más que todo, a veces cosméticas, ¿ya? ¿Qué otra idea? Algo que se me escapa por acá, lo que decían los compañeros. Entonces, políticas públicas, un ejercicio de trabajar la cultura como un recurso de memoria, ¿cierto? Y creo que ya me puse nervioso, no recuerdo más, son muchas cosas, pero yo sé que la gente la recuerda todas en su casa. Si alguien me ayuda con algo importante que se me olvidó, en estos 4 minutos que nos quedan. ¿No? ¿Estamos bien? Parece que lo hice fantástico. Ya, nos pasamos. Somos el mejor panel de todos los que han habido. ¡Hola! Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias a todos. Pero muy, realmente muy Mateos, como se dice, ¿no? Sí. Excelente, primer panel que logra terminar a la hora, así que felicitaciones. Muy interesante ver cómo las distintas perspectivas, a diferencia de otros paneles que todos de alguna manera vienen un poco del mismo origen. Entonces acá
tan rico esto de poder como ver visiones tan claramente distintos de origen, de distintas culturas y todo, así que estuvo maravilloso. Oye, los quiero invitar un ratito a que se sumen al café virtual. Después de cada panel tenemos un espacio de encuentro con otras personas, especialmente con gente que haya estado mirando el panel, que es un link de Zoom, lamentablemente, si no tendríamos un café con galletas, ¿no es cierto? Pero bueno, tendrían que ser imaginadas. Pero es un espacio que ha funcionado bien, que en el fondo termina el panel y se reúnen un ratito ahí para conversar ya más en la intimidad con algunas personas también de los que estuvieron oyendo el panel. Así que eso, invitar también a los que están escuchando que se sumen, ojalá un ratito ahí en fuerzacultural.cl/seminario. Pueden, hay un botón café que dice únete al café y ahí uno entra en un Zoom. Entonces, si pueden sumarse un ratito sería genial, por lo menos hasta no sé, 10 para las 6, porque a las 6 tenemos el siguiente panel, que es de diversidad e inclusión, que va a estar muy interesante también. Así que, nada, pues, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Gracias igualmente por la invitación, gracias. Y saludos a todos los que estuvieron en el panel. Bueno, gracias. Oye, perdón, el link del café se los mandé al WhatsApp, al grupo de migración. ¿Ya? Eso. Perfecto, gracias. Okay. Muchas gracias. Okay. Vale, gracias a ustedes.